Sí, el 28 de septiembre en esa reunión con Oriol y Puigdemont llegaron a la conclusión de que el referéndum se iba a celebrar. Vamos a ver, señor fiscal, que todo el problema se nos ha planteado porque hay una pregunta que, al parecer, según la defensa, está realizándose sobre un documento cuya traducción está impugnada. Entonces, si es tan amable, exactamente la pregunta cuál sí, es. Sí. Es del día anterior, no es del documento. Pero entonces, señor Ford, ¿sacamos el documento? ¿No lo sacamos? ¿Lo exhibimos? ¿No lo exhibimos? El documento podemos dejarlo, sí, porque habrá preguntas sobre él. Sí. ¿Y sobre qué fragmento del documento quiere hacer la pregunta para saber si está en el ámbito de la impugnación que formula la defensa? Los escenarios previos a la jornada del 1 de octubre. ¿Perdón? Escenarios previos a la jornada del 1 de octubre. El punto 1. Sí. Mejor. Y vamos a intentar, por favor, la Abogacía del Estado, que las preguntas que en el amplio interrogatorio del Ministerio Fiscal ya se han formulado sobre su conocimiento de lo que es el marco jurídico, de la función que asumía como mando de la Consejería de Interior, etcétera, etcétera, que no las reiteremos. ¿De acuerdo? Sí, señoría, únicamente son matices distintos. Efectivamente, los matices haga todos los que quiera. Lo siento, señoría, pero tengo que insistir. ¿Me puede usted concretar exactamente cuál era la finalidad del despliegue? A ver, vamos a ver, señora abogada del Estado. Usted ha formulado una pregunta. El procesado ha dado una respuesta. El tribunal va a obtener una conclusión, una inferencia de su pregunta y de su respuesta. No intentemos que la pregunta se acomode a lo que usted espera o que la pregunta tenga un contenido distinto al que acaba de emitir el procesado. Haga otra pregunta, por favor. De acuerdo.